Entrega a la rubia, ándate. Él no lo vas a entregar, ¿no? Oh, porque se te boca sobre la cabeza. Calmate, por favor, tranquilízate. Bueno, no te acerques. Das un paso más y te huele la cabeza. No, no, Iván, Iván, no. Entrega a la rubia y te salvas vos. Juanita canta y mira por la ventana al sol. Hay una nube parecida a su primer amor. Y el viento pasa y le grita en la cara: más vale sola que mal acompañada. Y es que el tiempo te marea y te deforma las ideas y te cambia la manera de ver. Podés ser pobre o millonaria de la noche a la mañana. En esta vida nadie puede saber. Juanita la solterona, todos te quieren casar. La plata puede mover montañas, pero el amor puede más. Como el Romeo y Julieta, Juanita sale al balcón. Llega las plantas, se toma unos mates, espera a su príncipe azul. Juanita la solterona, todos te quieren casar. La plata puede mover montañas, pero el amor puede más. Entrega la rubia, andate. Es lo único que tenés que hacer. Iván. ¡No la entregues, loco! Shh. Cállate la boca. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Rápido, apurate! Chito, Iván, Iván, abrí los ojos, por favor, abrí los ojos, no, Iván. Si querés preso vos, caemos todos. Tómate la escucha, escucha. Escucha, sí, escucha. Fuera acá. Iván, Iván, abrí los ojos. Dale, contá, Boris. ¿Qué es lo que se te complicó? Sí, por eso, contá. ¿Qué pasó, mi amor? No lo van a poder creer. No, vos no lo vas a... No, te pido no empecés a dar vueltas, como siempre. Contame, ¿qué te pasó? Punto. No, es que... vos sabés que yo le tengo miedo a los perros, ¿sí? ¿Qué perros? Cuando fui con Betty caminando en la calle, hay muchos perros que están muertos de hambre. Entonces los perros me iban chumbando. Cuando íbamos a buscar el poder ese y no lo encontramos nada, me hizo caminar muchísimas cuadras, me chuparon 25 perros. ¿Pero cómo que no lo encontraron? No, dijo que lo tenía guardado para un caso de urgencia. ¿Dijo eso? ¿Viste cómo es esta chica que está siempre en la nube? Dios mío, no se puede ser tan inútil, no puede ser. Pero encima me dijo otra cosa más que ahora me acuerdo. Ella me dijo que a lo mejor lo tenía en la casa de una amiga, de una prima, de una pareja. No, pero te das cuenta, no se puede confiar en nadie más que en un amigo. Es que tenés razón, Clemente. Es como yo te... Ahora que estamos solos, ¿me podés explicar qué es lo que hiciste? En el camino te lo voy a explicar. Salgamos de acá porque el aire me está asfixiando. Levantame. Sí, vayamos. Dame que hace frío. Sacate eso, Boris. Chico, permiso. Entró porque está abierto. ¿Beatriz? ¿Qué haces así? No me digas que entraron ladrones. Ay, nena, tenés un imán con los ladrones vos. ¿Qué? Ah, ¿querés que te desato? Te ayudo. Qué loco, cómo son las vueltas de la vida, ¿no? Tantas veces que me trataste mal, que me dejaste de lado. Yo sé que hablabas a mis espaldas. Me ojeaste, me lo contó una curandera. Y ahora necesitas que yo te ayude. ¿Viste que no hay que escupir al cielo, mi amor? Bueno, está bien. Ay, ya te desato. ¿Puedo dejar mis cosas? Permiso. ¡Qué impaciente! Espero que a partir de ahora y después de esto me respetes un poco más, ¿no? Y que entiendas de una vez por todas que vos sos la segunda mejor amiga de Juani. Yo soy la más linda y más sexy de las tres, ¿no? ¿Me querés? Oh, mi amor. Vamos a ser buenas amigas, ¿no? ¡Te odio, Berta! ¡Te odio! ¡Ay, qué ingrata que sos! Yo te saco la mordaza y vos me tratás mal. ¿Sabes qué? Que te desate Magoya. Yo me voy. ¡Ah, Berta! ¡Berta! Me da mucho mal humor la gente desagradecida. Bye. Berta, le cuento todo a Juanita. Ok. Pero te desato porque soy buena. ¿Qué pasa, Boris? Explícame, ¿qué pasa? Nada, nos tenemos que escapar. ¿Cómo que nos tenemos que escapar? ¿No? ¿A dónde? No, pasa que a mí todo el secuestro de Juanita me dio como un estrés y me parece que... Nada, Shelly, nos merecemos unas vacaciones, eso. Secuestraron a Juanita, no a nosotros. ¿De qué estrés me estás hablando, Boris? Bueno, Shelly, pero Juanita es mi sangre, es mi prima, a mí me hizo muy mal. ¿Por qué no? Escúchame. Decime la verdad. No, habla con tu tía Aurora y pedirle ese amor. Sí, yo voy a hablar. Vos decime, mirame a los ojos y decime la verdad porque te enojo. Yo ya te dije todo. ¿Qué quieres que te diga? Decime la verdad. No, no, escúchame. Bueno, hablé con Betty, ¿viste cómo es Betty? Que te hablas. ¡Al grano! Betty. Sí. Agarró una cuchilla. Sí. Y me amenazó. Sí. Acá me amenazó, y yo... Y le tuve que confesar, le tuve que contar. Espera, ¿no le habrás confesado que Renzo, vos y yo estábamos complotados en el tema del secuestro? No, Renzo, no, obviamente no. Lo que sí le dije, bueno, que vos y yo sí, eso es... ¿Qué? Sí, que... ¡Vos sos un idiota! Pero estaba en juego mi vida, Selina. Si te hubiese dejado matar a mí sola, se me ocurre tenerte a vos como socio. ¡Te voy a matar! Pará un poquito. Escuchame una cosa. Ahí sí va a ser una denuncia. Y nosotros... Si hubiese dejado que haga una denuncia. No tiene pruebas, Boris. Pero escuchame una cosa. Hay veces que las cosas van bien o van mal. Sí, salieron mal por tu culpa. Bueno, che, espera un poco. Nosotros tenemos que estar juntos, mi amor. Siempre. En las buenas y en las malas. Tenemos... No tiene idea lo que pasamos, ¿eh? Perdón, ¿me está hablando a mí? Sí. Ah, qué raro. Dígame, ¿qué tuvo que ver usted con esto? No, yo de lo que quería hablar... bueno, no, nada, que participé en el rescate del... Muy bien, ¿qué quiere? ¿Que le haga un monumento? Es lo menos que puede hacer por dos personas que están corriendo peligro. ¿No le parece? Betty, ¿dónde te habías metido? ¿Qué haces? ¿Querés que te cuente paso a paso? No, paso a paso, nada. Mirá si te esperábamos. ¿Qué le pasaba a Juanita si te esperábamos? ¿Me querés decir? ¿Qué pasó con Juanita? ¿Pasó algo? Está acá. Sí, está bárbara con Iván en el cuarto, bárbara. Sí, pobrecita, no sabés cómo lo golpearon por querer salvarla. Sí, no. ¿Lo golpearon? Sí. Bueno, lo golpearon, un poquito, no, nada grave. Martín. ¡Ay, Víctor, qué malo que sos! Bueno, como sea, ¿cómo se nota que no te pasó a vos? Yo lo voy a ir a ver ya mismo. A Juanita la voy a ir a ver para ayudarla, porque yo hice un curso de salvataje en aguas abiertas. Ay, que te parte un rayo en el camino, ojalá. No, pará, tampoco te la agarres con ella, que peor es prometer y no cumplir. Ay, ¿qué te pasa? Pará de reírme. ¿Qué me pasa? Y el poder, te ibas a aparecer con el poder y nunca apareciste. Ay, ¿sabés por qué no aparecí? Porque terminé atada y amordazada en una silla, eso pasó. ¿Cómo atada a una silla? Sí, Boris. ¿Boris? ¿Qué tiene que ver Boris con el poder? ¿Qué tiene que ver? Sí. Lo del poder fue un invento mío para llevármelo a Boris y sacarle información, porque si es por ustedes. ¿Si es por nosotros qué? A ver. Habla. ¿Qué? ¡Despiértense de una vez! Los responsables del secuestro de Juanita fueron Boris y Selina. ¿Qué? ¿Te duele? No, un poquito. Tenés las manos muy suaves. Sos como un ángel que me cuida. ¿Qué te pasa? Algo te preocupa, ¿no? No, el golpe. Que... No, sí, la verdad. Algo te preocupa, ya nos conocemos. Me doy cuenta en tu cara. Sí. ¿Qué? Nada, me preocupa que... Renzo me dijo que vos tenías algo que ver en el secuestro. No te puedo creer que te dijo eso. Este tipo es una basura, es capaz de cualquier cosa con tal de separarnos. Sí, no sé. ¿Cómo no sé? Vos no tenés que escucharlo, ¿no te das cuenta? Inventa cualquier basura. Bueno, no sé, es que... ¿Por qué voy a inventar semejante cosa, así como así, ahora? ¿Cómo por qué, Juanita? Que lo único que quiere es embarrar la cancha, es tratar de... ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Escucha y averigua. Bueno, la verdad es que desde que llegó la herencia a mi vida, yo no estoy bien. No te entiendo por qué decís eso. porque sí, porque no tengo las cosas claras ya. No sé quién es mi amigo, quién es mi enemigo, quién está a mi lado, quién no, quién... Juanita, yo te juro que estoy a tu lado, ¿sabes? No sabes cómo me asustó mucho cuando te vi allí. No, tenía miedo que te pasara algo. Bueno, yo también tuve miedo, pero la verdad es que cuando vos llegaste, no sé, me sentí bien, como protegida. No sé, sentí que ya estaba bien, porque vos me ibas a cuidar. Me encanta que me digas eso. ¿Perdón? ¿Interrumpo? No. ¡Ay, pobrecito! Mi chofer favorito. ¿Qué te hicieron? Mirá cómo estás. ¿No sabes cuando me enteré? Casi me muero. ¿Estás bien? ¿Estás herido? ¿Estás golpeado? No. Estoy un poco golpeado nada más. Está bien. Un poco de reposo y ya se va a reponer. Sí, y unos muy buenos mimos. Cuando te agarres, cuando le agarres la mano para que se relaje. Lo tendrías que tener mejor, nena. Dale un té, un café con leche, unas galletitas, ¿viste? Con un poquito de queso, para que recuperes fuerzas, ¿no? No. Yo estoy bien así, ¿sabes? No necesito ni té, ni café, ni... Seguro. Nada. A mí me parece una buena idea, ¿sabes? Voy a ir a la cocina, que tengo unas cosas... Sí, dale. Así que pones tu vida en peligro por esta. Muy responsable de mi trabajo, ¿sabes? No soporto más esta situación, Tommy, no la soporto más. No, escena de celos, te lo pido, por favor, no. Habla con tu primo. Tu primo ordenó todo esto. ¿Eh? Por supuesto, ¿por qué no le preguntas qué está tramando con Selina y con Boris? Ay, Tommy, basta. Terminala de meterte con Renzo, no tiene nada que ver. ¿Qué? ¿Qué no tiene nada que ver? ¿Qué? Que no... Le decía a Iván que no tiene nada que ver. Que esté acá en una bañera. Tendría que estar en cama. Eso. Así que... me lo llevo para que esté en reposo, en su casa, cómodo. Nosotros lo cuidamos, me lo llevo. ¿Por qué, ¿Qué? ¿Acá está mal? ¿Qué pasa? No, yo estoy muy bien acá. Bueno, entonces que se quede. Esta noche lo voy a cuidar yo personalmente. Dale, Boris, apúrate, por favor. ¿Supone que van? ¿No? ¿Qué están huyendo? No, nada que ver. No. Perdón, ¿no vieron cara de idiotas a nosotros dos? Decime. ¿O creen que no sabemos que ustedes planificaron el secuestro de Juanita? No, nada que ver. Te hagas la idiota, decí la verdad porque llamo a la policía. No. Boris, cantá. ¿Qué pasó? Cantá. ¿Qué? ¿Qué? Selina fue la que hizo todo esto. ¿Qué estás diciendo? Que Selina me está haciendo callar, pero no me puedo callar. Ella fue... Fuiste vos, Selina. Terminemos con todo esto, por favor. Adelante de nuestro hijo. Fuiste vos. Por favor, ayúdenme, primo. Me quiero separar. Te odio. Te odio. No te preocupes, Yo lo cuido personalmente, Rubia. Estúpida, teñida. Bueno, pero Tomás aceptó. Y yo te lo avisé, Está hasta las manos con la rubia. ¿Podés dejar de decirme siempre lo mismo? A ver, vos subestimaste al rival, Rebeca. ¿Qué subestimar? Si no me llegan ya los zapatos, ese imbécil. Ese es el problema, ese que no te das cuenta que Juanita tiene todo lo que un hombre sueña. Es dulce, es inteligente, es hermosa, es una... ¡Bueno, basta! ¡Ay, la odio! Te juro que la odio. A ver, no te das cuenta que con la fuerza no vas a llegar a ningún lado, Rebequita. ¿Qué sé? Te voy a hacer unos masajitos. Tenés que usar la cabeza, A vos te interesa Tomás, a mí me interesa Juanita y a los dos que nos interesa la platita. ¿Y con eso qué? ¿Cómo con eso qué? Que tenemos que juntar las fuerzas, no tenemos que estar separados. ¿No ves que nunca llegamos a ningún lado? Sí, tengo ideas geniales. Tengo redes tiradas por todas partes. Ideas geniales como el secuestro que te mandaste, Rezo, por favor. Bueno, ¿qué problema? Se me complicó porque hay milanesa, justo se dio vuelta. Bueno, eso no tiene nada que ver, pero lo que tenemos que lograr ahora, acá, es que Tomás se case con Juanita antes de que Juanita done la plata. ¿Cómo done la plata? Gané la plata, no sabía que quiere donar toda la plata. Me está jodiendo. Ah, pero esa rubia tiene una cabeza de muñeca articulada. Muy bien, y como nosotros tenemos cabeza de gente, de personas que no son articuladas, tenemos que lograr que Tomás se case legalmente con ellas y pasa a ser el dueño de la fortuna. ¿Y después qué? ¿Se van a las Bahamas y nosotros los saludamos así, diciendo chau en viaje cuando se van en micro? Bueno, Rebeca, se llega en tren a las Bahamas, no en micro. Ah. Y no es eso. Después le sacamos la platita, toda la platita a él. Pasamos al plan 2. ¿Y cuál es el plan 2? ¿Vamos a trabajar juntos? ¡Para! El plan 2 se trata de una señora que tiene un hijito de mentiras. ¿Vos hiciste eso, Renzo? ¿Cómo me conocés, Rebeca? ¿Cómo me conocés? Vos tenés que aprender de mí, a pensar como yo pienso, a actuar, a todo tenés que aprender. Yo te voy a sacar buena, vos vas a ver. Y dale. Estaba soñando con vos recién. ¿Sí? Sí. Soñaba que nos escapábamos juntos. ¿Vos te escaparías conmigo? ¿Así como en las películas? Sí, como en las películas. Nos escaparíamos en un tren. En un tren y nos iríamos hasta un pueblito secreto, lejano. Y ahí nos casaríamos lejos de todos. Sí, sí me lo imagino. Sí. Podríamos casar en la capilla del pueblo con un cura muy, pero muy viejito, ¿no? Sí. Sí, sería buenísimo. Todos. Y, no. ¿Qué? ¿Y los padrinos? Ah, los padrinos. Tenemos que pensar que los padrinos pueden ser el farmacéutico del lugar. Sí, y también la maestra del pueblo. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sí. Me encanta. A mí también. Me encanta. Pero ¿por qué tendríamos que escaparnos? Porque estamos rodeados de gente que nos quiere separar. Por eso. No, bueno, Iván, si vos lo estás diciendo por el secuestro, fue contra mí, no contra nosotros dos. ¿Pero por qué? ¿Pensaste por qué? Bueno, no sé, porque la calle es un loquero, porque es un peligro, porque... No sé, yo no tengo enemigos, así que... Por eso. Ah, no. Eso es lo que vos crees. Juanita, estamos rodeados de gente que nos quiere separar. De verdad, estamos rodeados de enemigos. ¿Qué? Hay algo que yo te tengo que confesar. No, Iván, no me digas esa palabra, confesar, porque... Se me pone la piel de gallina, ¿sabes? Pero te lo tengo que decir. Yo no soy Iván Estrogonoff, Juanita. Ese no es mi nombre. Juanita canta y mira por la ventana.